Hola, ¿qué tal? Los saluda Pablo Vélez. Soy Mark. ¿Qué más, muchachos? André La Verde. Nosotros somos Snowblind. Y eso es el templo del rock. Carlos Mario, nuestro director del Templo del Rock y amables seguidores de nuestro programa. Estamos en compañía de una de las agrupaciones que yo amo con todo el corazón. De verdad que son amigos de la casa desde hace mucho tiempo y siempre les he dicho que ellos están escalando así como desde abajito y poco a poco van subiendo, y me siento muy orgulloso de encontrármelos aquí hoy en este festival. La clasificatoria
a Ciudad Altavoz en la categoría de metal en los 18 años de Altavoz. Un placer estar con Mark, con Juan Pablo y con Andrés de la extraordinaria agrupación Snowblind que acabamos de presenciar, y definitivamente me quedé con la boca así, me quedé boquiabierto porque hoy pude mirar de qué están hechos, y no solamente hoy sino en las otras ocasiones, de lo que están hechos estos muchachos. Un aporte inicial, el bajo lo escuché muy, estaba llenando como si estabas tocando como con dos bajos, estaba sonando demasiado, estaba llenando como si fuera otra guitarra, entonces me encantó. Les démosle la bienvenida a los muchachos y nos cuenten cómo se sintieron hoy en esta clasificatoria en el género del metal en Altavoz. Bueno, buenas noches, agradecimientos a la invitación por hacer partícipe en esta entrevista al Templo del Rock. La verdad estamos muy contentos, yo creo que nosotros tampoco pensábamos llegar hasta estas instancias, se nos ha dado la oportunidad, se ha sabido aprovechar y muy contentos con la acogida del público. Como decías ahorita, nos lleva siguiendo la pista desde hace ya un rato largo. Entonces, también muy contentos de poder estar acá con vos esta noche. Para mí siempre ha sido un placer, además de que son de la tierra, son bellanitas, y me encanta pues que haya un representante de nuestra ciudad en este festival. Impresiones, Marc, en la noche, ¿cómo te sentiste? O sea, realmente, como dice acá nuestro compañero Pablo, yo me sentí muy, o sea, me sentí muy, muy emocionado realmente, porque la reacción del público fue lo que nosotros esperábamos. O sea, la gente estaba súper animada, súper contenta, tuvimos una muy buena, digamos, una muy buena acogida por las personas que estaban escuchando la banda. Y como decís, o sea, el escenario estuvo brutal, y el bajo, como estás diciendo, llenaba mucho. Claro, o sea, nosotros hemos estado, digamos, que madurando en ese tipo de cosas, madurando ciertas cositas musicalmente, y estar, digamos, haciendo todo eso presente en un escenario tan grande, para nosotros es muy satisfactorio. Muy bien, Marc. Y la batería, pues no se queda atrás, porque también muy buena ejecución en la noche de hoy. Te vi muy medido, te vi tocando con demasiada energía, hasta un momento que tenía mucho calor y te quitaste la camisa, y te vi muy enérgico en la batería. ¿Cómo te sentiste en la noche? Cuéntanos aquí en el Templo del Rock. ¿Qué más, Mario? Un saludo a todos los del Templo, y a ver, pues la batería siempre se queda atrás, sí, no, la batería siempre va atrás, pero no, esta vez sí estudiamos bastante, trabajamos mucho. Igual es muy buen equipo el que presenta Altavoz, ¿cierto? Es buen backline, buen equipo para trabajar. Y no, pues súper feliz, un poco nervioso al principio, pero ya uno empieza y eso es como una volqueta que va para el río, eso no lo agarra nadie, eso ya se mueve. Muy bien, sí, eso es verdad. Vimos también que aparte de acá hay otros festivales donde van a estar ahorita a finales de año, para que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, realmente es un solo festival ya para cerrar el año, para culminarlo, es el Metal Warriors, de la mano de Rata Mutante Records. Vamos a estar compartiendo escenario con muy buenas bandas, con Infernal, con el debut de Acid Moon, con Bruja, con Satanic. Vamos a estar pues tocando con todos ellos para cerrar el año, y a la expectativa de lo que pase ahorita con Altavoz, que ya espera la respuesta de los jurados a ver qué pasa. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Siempre es un honor compartir con ustedes. Les deseamos los mejores éxitos. De mi parte, de todo corazón, deseo que ustedes pasen a la final. Son mis deseos, de verdad que sí. Y me encanta nuevamente estar con ustedes aquí en el programa, y les deseamos siempre lo mejor aquí en el Templo del Rock. Nuestra casa.